Casi 30 empresarios de la industria hotelera, de servicios y alimentaria asistieron al desayuno de trabajo organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil. Esta reunión se enfocó en la rueda de negocios Comprar Oral, que se dará bajo el marco de Agro San Gil el 19 de agosto. La intención era contarles qué era Comprar Rural, cuáles eran nuestros objetivos, que nuestros objetivos son tres fundamentales: eliminar la intermediación, es decir, que el agroproductor tenga un precio equilibrado, equitativo, y que el comprador también tenga un precio interesante para su negocio. Segundo, es importante mencionar el tema del precio justo. Ese es uno de nuestros objetivos, que haya precio justo, tanto para el comprador como para el vendedor. Y tercer objetivo de esta rueda de negocios Compra Rural es incentivar la compra de nuestro campo. Se pretende que aquellas empresas que están buscando proveedores para sus productos puedan contactarse directamente con los campesinos y comprar sin necesidad de intermediarios. Y en especial estamos vinculados con el hospital en el proceso de nutrición, que es en el cual ahorita estamos necesitando productos de la región para poder sacar adelante este proceso donde tenemos la necesidad de tener productos del campo frescos, sin químicos, y que nos puedan... Los precios han estado muy altos últimamente, entonces necesitamos productos de calidad, pero que los precios sean más accesibles para poder seguir con el proceso. Los empresarios se han mostrado dispuestos a comenzar con este método de comercio que impulsa al sector del agro en la región y, por ende, al productor campesino. Nos falta que la Cámara de Comercio muy amablemente nos va a gestionar una reunión con la DIAN para verificar un tema de la facturación, ya que pues a nosotros los empresarios nos exigen que todos los productos sean comprados con factura electrónica, preferiblemente, o con factura, y a veces está esa falencia en la gente del campo que pues no tienen la factura, o la asociación también no tiene la forma de manejar la facturación. Entonces la Cámara de Comercio nos va a hacer una reunión con un representante de la DIAN para mirar cómo se suple esa falencia. Desde la creación del hotel hemos tratado de trabajar con la gente de la zona, que la mano de obra sea de la zona, y en este caso que nuestros productos que utilizamos en el restaurante, que para todos ustedes no es un secreto que es uno de los restaurantes más grandes que tiene la zona, podamos contar con un producto local, un producto de buena calidad. Así que para nosotros es supremamente importante que la Cámara de Comercio haga esa gestión, nos ubique a cada uno de los productores locales y nosotros poder participar y poner nuestro granito de arena y también beneficiar con una compra directa sin intermediarios de nuestros productos, sobre todo los productos del agro. Esta entidad estará prontamente publicando en sus redes sociales el link de inscripción para todos los empresarios que deseen ser parte de este evento.